La Iglesia Viviente, un programa presentado por las Iglesias Asambleas de Dios con los diferentes pastores y ministros de la sección sureste de Houston. Un programa de enseñanza enfocando los cuatro pilares importantes a la Iglesia salvadora, sanadora, que llena y que enseña al Cristo que viene en gloria. Asambleas de Dios, sección sureste de Houston. Una iglesia que predica y fortalece al cuerpo de Cristo. Quédense con nosotros en estos siguientes minutos. Asambleas de Dios, sección sureste de Houston, le invita a participar en sus diferentes actividades espirituales, como confraternidades. A decir las demás personas, ¿qué dirán aquel que está allí? ¿Qué dirá este que está aquí? ¿Qué dirán los familiares míos? Pero yo vine a decirte algo, que cuando Dios te llama para algo grande, tú tienes que enfocarte en el llamado y saber que tú tienes que salir de la aldea. Campamentos, convenciones y en los ministerios para niños como Misioneritas, Royal Rangers, Children Church, que son una opción espiritual para traer bendición a toda su familia. Solicite información a cada uno de estos ministerios al 281-772-1087 y 713-478-2007. Señorío de generación en generación. Muy buenas noches. Gracias por permitirnos nuevamente entrar a la intimidad de su hogar. Les saluda la pastora Bertalicia Peña. Y damos gracias al Señor porque en verdad ha sido maravilloso. Porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Así que no le cambies a la programación. Ya, tu remote control, ponlo hacia un lado, porque hay palabra del Señor, palabra que va a edificarte, que va a ayudarte, que va a motivarte. Tal vez te va a traer, ¿verdad?, sanidad a tu cuerpo que está enfermo. Tal vez una palabra de aliento. A lo mejor estás desanimado, a lo mejor ya no quieres seguir adelante, quieres tirar la toalla, pero en esta noche hay palabra para ti. Te recuerdo una vez más, esta programación es patrocinada por varios. Somos un grupo de pastores de la sección sureste, Asambleas de Dios, somos del distrito Texas Luciana, para cual, verdad, honramos a nuestro Dios por ello. Así que, pues está el hermano Edwin Gómez, de la iglesia Acres de Amor, pues ellos también, verdad, los recibirán a ustedes, si ustedes le visitan, con amor, con alegría, con contentamiento. Está el hermano Camilo Hernández, el cual él pastorea la iglesia Jerusalén y pues también les daría la bienvenida. Está la hermana Mary García, el templo Emanuel, el cual también pues les gustaría saludarle a usted y darle la bienvenida. El hermano Lorenzo Gallegos, también, ¿verdad?, él abre las puertas de la iglesia, al cual siempre están abiertas, para que usted vaya a ser edificado, vaya a ser enseñado con la palabra del Señor, y así sea también motivado y sea enseñado, instruido, para que usted camine en el camino del Señor. Pues también estamos nosotros, la Iglesia Cristiana La Viña, el cual nosotros y toda la congregación, pues estamos con los brazos abiertos para recibirle. No rechazamos a nadie, sino que las puertas están abiertas de par en par para que así usted pueda venir y gozarse con las alabanzas, con los cantos, que usted pueda recibir palabra del Señor y ser instruido en ella. Así que estamos viendo cosas maravillosas que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Estamos viendo la gloria de nuestro Dios. Estamos viendo cómo la gente, ¿verdad?, las almas son salvas, cómo el Señor nos ha proyectado, ¿verdad?, y nos ha motivado, y su palabra nos dice que es un mandato que el Señor nos ha dado de ir y predicar el Evangelio. Así que lo estamos haciendo a toda criatura, no importa quién sea, ¿verdad?, ni cómo sea. El Señor no simplemente me nos ha mandado a ir a rescatar al perdido, al cual lo estamos haciendo para honrar a nuestro Dios, porque nos es necesario predicar el Evangelio. Y ay de nosotros si no lo hacemos. Ay de mí si no predico
predico el Evangelio de Jesucristo. Ay de mí si me doy a las cosas del mundo. Ay de mí, ¿verdad? Si no vivo en santidad. Ay de mí. Así que en esta noche, pues, recibe un saludo del Pastor Lorenzo Peña y de toda la Iglesia Cristiana La Viña, el cual, ¿verdad?, pues recibe esos saludos calurosos. Y estamos nuevamente aquí en esta programación, sabiendo que el Señor va a impactar tu vida. Así que, gloria al Señor, porque Dios se manifiesta. En esta noche voy a dirigir, ¿verdad?, en la palabra del Señor, en Lucas 19:40, donde el Señor nos dice: Él respondiendo les dijo, os digo que si éstas callaran, las piedras clamarían. Si éstos callaran, las piedras clamarían. Permíteme hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta programación, Señor, que yo sé que no es una más, Señor, sino porque tú vas a manifestar tu gloria, vas a manifestar tu mano de poder, Señor, y tu Espíritu Santo va a fluir a través de mis labios, Señor, y a través de estas cámaras, para que así mis oyentes puedan recibir, Señor, tu palabra. Y tu palabra no vuelve vacía, así que la envío, Señor, para levantar al caído, para sanar al enfermo, para libertar al cautivo, Señor. Aquel que está oprimido por el diablo, ahora todo yugo se quita, todo yugo se desbarata en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque te manifiestas en esta noche. Gracias al Señor, ¿verdad? Por ello, en esta noche les voy a hablar, ¿verdad?, acerca de hombres y mujeres de Dios que proclamaron al Dios viviente. Hay veces que tenemos media hora y media hora no es suficiente para expandernos, ¿verdad? Así que a veces tenemos que cortarle, pero sabemos que el Señor, ¿verdad?, nos va a permitir un día traer la programación toda una hora completa, y lo estamos declarando por fe, porque caminamos por fe, no por vista. Así que solamente estamos esperando en el Señor, y el Señor, ¿verdad?, obrará. El Señor lo hace todo posible porque hemos creído en Él. Así que voy a hablarles, ¿verdad?, tal vez no alcance a hablarles de todos, pero sí tal vez de dos por lo menos. Hombres y mujeres que proclamaron, sirvieron al Dios viviente. Servimos a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que todo lo puede, que es el Dios todopoderoso. Y yo creo, hermanos, que si tú y yo pudiéramos entender la palabra Dios todopoderoso, no tendríamos necesidad de ninguna cosa, no estaríamos sufriendo las consecuencias, no estaríamos viviendo en vidas deplorables, no estaríamos viviendo en vida de miseria, porque el Señor nos dice, ¿verdad?, que si le conocemos a Él, Él nos da vida y vida en abundancia. No importa que no traigas dinero en la bolsa, en tu cartera. Porque si tú tienes al Dios vivo, al Dios de poder, déjame decirte que Él tiene poder para sostenerte, para levantarte. Hombres y mujeres valientes, llenos del poder de Dios. Necesitamos ser llenos del poder de Dios en este tiempo para poder enfrentar las cosas, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor, para poder enfrentar las cosas difíciles que a veces tenemos que atravesar. Muchas veces, ¿verdad?, somos como el avestruz, y el avestruz lo que hace es que mira el peligro y lo que hace es esconder la cabeza en un hoyo, pero su cuerpo está afuera. ¿Cuántas veces tendemos nosotros a hacer eso? O taparnos simplemente con la cobija y decir, yo no quiero saber nada, no quiero ver nada, y queremos taparnos para no darnos cuenta, cuando ya en verdad nos dimos cuenta, pero la cosa es que no podemos o no queremos hacer algo porque tenemos miedo a enfrentarnos, tenemos miedo a, ¿cómo dicen?, a ver la realidad. Pero estos hombres y estas mujeres estaban llenos del poder de Dios. Josué era uno de ellos. Podemos ver la vida de Josué, cómo Dios estuvo con él. Josué, su nombre significa Jehová salva. Josué era sucesor de Moisés. Josué
Moisés primero lo llamó, ¿verdad? Y Josué obedientemente estuvo al servicio de Moisés. Josué no renegaba, sino que Josué estaba dispuesto a obedecer en todo a Moisés, porque sabía que si obedecía a Moisés, estaba obedeciendo a Dios. Así que Dios, ¿verdad?, estaba en la vida de Josué, estaba en la vida de este varón, y era el ayudante personal de Moisés. Cuando Moisés salía, él se quedaba cuidando en el tabernáculo. Así que, hermanos, necesitamos hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres que no le tengan miedo al diablo, sino que se paren a la brecha y empiezan a proclamar el evangelio de Jesucristo a los cuatro vientos. No le tengas miedo al enemigo, no le tengas miedo a las circunstancias. Necesitamos hombres y mujeres que realmente se paren a la brecha y empiecen a gritar, empiecen a proclamar que necesitan ser salvos, que la gente necesita arrepentirse, que aún también los que un día estuvieron en la presencia del Señor se han apartado, que vuelvan nuevamente. Josué, hermanos, representó a su tribu en el grupo que fue nombrado para reconocer la tierra prometida. ¿Se acuerdan cuando enviaron los 12 espías? ¿Y qué pasó? Vinieron 10 con unas actitudes pésimas, actitudes negativas. Y dijeron, no se puede. Pero Josué fue uno de que vino con esa actitud positiva. Y dijo, si el Señor nos las ha entregado en nuestras manos, así que podemos. El Señor nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda cosa maligna. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo al diablo? Josué conquistó la tierra prometida. Josué fue comisionado para hacer preparativos para cruzar el Jordán. Así que, ¿qué tan importante, hermanos? ¿Qué tan importante es esto? Josué también tuvo la asignación de las tribus del oriente y del occidente, de levantar ciudades de refugio. Cuando alguien mataba deliberadamente o quisieron hacerlo premeditadamente y corrían a estas ciudades de refugio, tenían que permanecer ahí, porque si salían los iban a matar, pero si se mantenían en la ciudad de refugio, pues iban a ser absueltos. O sea, quiere decir que nadie los podía tocar, nadie los podía matar. El diablo tira a matarte. Él vino para matar, hurtar y destruir. Vino a destruir congregaciones, vino a destruir familias, vino a destruir pueblos y naciones. Pero nosotros que conocemos al Dios que todo lo puede y todo lo sabe, al Dios viviente, al Dios todopoderoso, podemos confiar en Él. Josué fue un gran líder en el cual podemos aprender bastante de Él. Si ponemos a estudiar la vida de este varón, en verdad aprendemos bastante de él. Así que tú que me estás viendo en esta noche, aprende de la vida de Josué. ¿Qué podemos aprender de él? ¿Cuáles fueron sus características? ¿Cuál fue la valentía de este varón? No somos valientes por nosotros mismos, sino por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Josué contiene valores de gran importancia para los cristianos. Por ejemplo, la demostración inequívoca de la fidelidad de Dios con su pueblo al darle la tierra prometida. Dios les prometió esa tierra y Dios se las dio. La obediencia y las bendiciones de Dios para aquellos que le escuchan y le obedecen con fidelidad. Dios requiere obediencia de parte de su pueblo. Dios quiere que tú y yo seamos obedientes a su palabra, no a lo que oímos, no lo que nos dicen por televisión o nos dicen por las muchos medios, por la radio o nos dicen por las noticias, todo eso. Debemos de ser obedientes por la palabra de Dios. Aquí está todo el manual de Dios. Aquí está.
Aquí podemos irnos. Aquí nos dice si estamos bien. Aquí nos dice si estamos mal. Aquí nos dice qué camino escoger. Y si nosotros vamos por un mal camino, también nos lo dice. Nos dice todo lo que nosotros necesitamos. Esta es una biblioteca completa. Es un mapa para nosotros podernos guiar en el camino del Señor. Así que necesitamos ser fidelidad, necesitamos fidelidad en nuestra vida para con nuestro Dios.